about the presentations. I want to hand over to you, Rachel. Vamos a empezar entonces. Muchas gracias por todo. Rachel, te doy la palabra. Hello and welcome everyone to Hola, the bienvenidos y bienvenidas y showcase. todas a la exhibición de EdCast. Me gustaría mostrarles el avance que hemos estado realizando en los últimos meses para co-desarrollar un sistema de alerta temprana para la región de América Latina y el Caribe. Antes de pasar a las presentaciones de varios miembros de nuestro equipo, me gustaría compartir con ustedes información sobre nuestro grupo de investigación y el trabajo que estamos haciendo para co-diseñar sistemas de alerta temprana con muchos de nuestros socios que también van a compartir información en esta reunión. Lidero el Grupo de Resiliencia en Salud Global, GHR, en el Departamento de Ciencias de la Tierra del Centro de Supercomputación de Barcelona. Somos una institución que más de 1,000 investigadores e ingenieros de software para desarrollar soluciones digitales para mejorar la sociedad. Y sobre todo nuestro Grupo de Resiliencia en la Salud queremos integrar la información climática y ambiental en las herramientas de toma de decisiones para ayudar con las intervenciones directas de nuestros socios para mejorar la preparación y la respuesta cuando hay brotes de enfermedades infecciosas. Hemos publicado varios estudios durante los años analizando las diversas formas en las que podemos incorporar los indicadores climáticos e hidrometeorológicos en los sistemas de alerta temprana y en sus modelos para poder predecir el riesgo de brotes de enfermedades como dengue y leptospirosis. Tenemos varios artículos que explican varias metodologías publicados en estudios en Brasil, Ecuador, Barbados, el Caribe, Vietnam, y también van a escuchar sobre el trabajo que hemos estado realizando para comprender la relación entre la leptospirosis y las inundaciones en Argentina. Varios de nosotros también participamos en el grupo de enfermedades tropicales en la Facultad de Higiene y publicamos un capítulo en este libro para sobre los diversos pasos a la hora de elaborar un sistema de alerta temprana. Y pueden leer más sobre esto. Vemos aquí un ejemplo de un sistema de alerta temprana que creamos hace varios años con nuestros socios en el Ministerio Brasileño de Salud y Observatorio de Clima y Salud de Brasil. El objetivo del sistema de pronóstico era crear una perspectiva con respecto al dengue en todo el país antes de la Copa Mundial de 2014 que se hizo en Brasil. Esta alerta temprana fue utilizada por el Ministerio de Salud para diseñar sus planes de prevención del dengue y control del dengue, y también fue aprobado por el Centro de Control de Enfermedades de Europa y sus asesores para asesorar a los viajeros. Desde ese momento hemos innovado en los métodos, incluido diferentes datos, y utilizamos con tecnología digital la más reciente, con las computadoras de alto rendimiento del Centro de Barcelona, y buscamos la forma de mejorar las capacidades de pronóstico y también la alerta temprana con respecto al riesgo de enfermedades utilizando diferentes plazos e información climática según las estaciones. En una colaboración con el Caribe, el Instituto de Meteorología y Hidrología del Caribe, Ministerio de Salud de Barbados y la Agencia de Salud del Caribe, publicamos un estudio hace algunos años identificando los impactos demorados y no lineales de los indicadores hidrometeorológicos, sobre todo las sequías en condiciones con mucha lluvia. Y encontramos que después de las sequías, varios meses después, aumentaba el riesgo del dengue. Y esto también se exacerbaba luego de condiciones sumamente lluviosas. Y esta información nos ayudó a conformar nuestras metodologías para el futuro y hemos estado probando todo esto en diferentes lugares. Aquí pueden ver una visualización que nos muestra la probabilidad de que haya un brote de dengue a partir de un modelo. La saturación del color representa una mayor probabilidad y luego el proceso indica lo que se observó y utilizamos esta técnica para verificar cómo hubiera funcionado el modelo en Barbados para detectar estos brotes con información climática.
y encontramos que estos indicadores mejoraron las predicciones, fueron mejores que los métodos actuales. Y este trabajo se ha incluido en el Boletín Climático de Salud del Caribe, que se publica cada trimestre por parte de la OPS y socios en el Caribe. Este fue un hallazgo interesante que podemos verificar en, los pequeños estados insulares. Si queríamos entender entonces también cómo sucedía, qué sucedía en un territorio más amplio como Brasil, utilizando más de 20 años de datos de dengue en Brasil, que incluye más de 30 millones de casos. Comparamos esto con los indicadores de sequía, en este caso el índice de severidad de sequías de Palmer, y vemos que sobre todo en el norte y noreste de Brasil las sequías son más extremas y severas. Fíjense el color más marrón, más oscuro. Lo que es interesante, en Brasil vemos un patrón similar al de Barbados, donde el riesgo de dengue aumenta unos 4 meses luego de las sequías y luego de que hay un clima muy lluvioso, y este efecto luego se exacerba en las zonas urbanas donde hubo más informes de escasez de agua. Este tipo de información entonces nos permite adaptar las alertas tempranas según el entorno geográfico. Para poder construir estos marcos de forma sostenible y garantizar que se puedan aplicar en la práctica, necesitamos herramientas digitales para, en primer lugar, recolectar conjuntos de datos sólidos para poder aunar toda la información que necesitamos para crear los sistemas. Gracias al Welcome Trust, recibimos un premio de tecnología digital que se llama Harmonize. Trabajamos con socios en este sistema de América Latina y el Caribe para armonizar diferentes tipos de datos, incluidos los productos climáticos de malla como imágenes satelitales, indicadores demográficos, socioeconómicos relacionados con las enfermedades, datos de vigilancia y también información a sensores climáticos, drones para mejorar estos productos climáticos para poder brindar la información más detallada en el terreno y así construir la resiliencia a los brotes de enfermedades, los brotes de enfermedades relacionadas con el clima. Si quieren más información sobre el proyecto Harmonize, hay muchos artículos relacionados y muchos estudios. Y para resumir, entonces tenemos el proyecto para desarrollar un paquete R para aunar todas las metodologías que hemos desarrollado para modelar los impactos demorados de las variables climáticas y sus efectos compuestos, y también realizar crear una herramienta amigable con los usuarios que se puede utilizar por diferentes comunidades científicas y también integrar los diferentes paquetes que ya existen. Trabajamos en nuestro centro de Barcelona con socios, por ejemplo, InfoDengue, que es un sistema de dengue en Brasil, también con Médicos Sin Fronteras y el Centro Climático de la Cruz Roja, para garantizar que estemos integrando todo esto en las plataformas de usuario existentes. Ahora me gustaría darle la palabra a Chloe Fletcher, que ha liderado la creación del producto EnCast, que se trata de un sistema, una plataforma de alertas temprana que estamos creando en nuestro proyecto Harmonize ID Extremes con muchos de nuestros socios en la región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a Chloe. Muy bien, me voy a presentar. Soy Chloe Fletcher, soy una candidata de doctorado del Grupo de Resiliencia de Salud Global en el Centro de Supercomputación de Barcelona y estoy aquí para compartir nuestros avances sobre el proyecto EnCast, que quiere decir en inglés el Niño Driven Disease Forecasting. Se trata de una herramienta para el pronóstico de enfermedades que se adapta a la región de América Latina y el Caribe. En esta presentación voy a presentar de qué se trata EnCast, que busca abordar la metodología que hemos aplicado para desarrollar esta herramienta y también algunos resultados generales y oportunidades para generar una colaboración. Pantallazo general de la oscilación del sur del Niño. Es un fenómeno climático observado en el Océano Pacífico Tropical entre cada 2 a 7 años.
Se habla de patrones de circulación que pueden afectar las condiciones climáticas como la temperatura y la precipitación en el mundo. Existen tres estados fundamentales en ENSO, el Niño Oscilación del Sur, el Niño, temperaturas superficiales del mar por encima de la media, la Niña, temperaturas superficiales del mar por debajo de la media y la fase neutral. En 2023 se declaró un fenómeno del Niño entre mayo y junio y se esperaba que fuera un gran evento, pero de hecho el pico fue por debajo de 2 grados de lo esperado entre alrededor de noviembre, diciembre y enero. El evento fue un poco menor que el de 2015-2016, que tuvo resultados terribles en la precipitación y temperatura a nivel del mundial. El Niño ha comenzado a finalizar y los expertos están ahora pronosticando un rápido cambio a la Niña en la próxima estación. A partir de los pronósticos de CPC y IRI, hay una posibilidad mayor del 70% de que haya un evento de la Niña entre septiembre de 2023 hasta enero de 2024, con un pico estimado en noviembre. Y con esto podemos tener eventos climáticos anómalos como frío y cambio en las condiciones de lluvia y clima seco. Impactos del Niño en la salud. Puede aumentar la frecuencia e intensidad de los eventos extremos que puede afectar muchísimo la salud humana. Por ejemplo, puede aumentar la inseguridad alimentaria, los desplazamientos y la prevalencia de las enfermedades transmitidas por el agua. Si bien, a pesar de todo esto, no tenemos herramientas climáticas que pueden brindar alertas tempranas para prepararnos para estos problemas, sobre todo para responder ante los eventos climáticos extremos, sobre todo en el tema de la salud. Me gustaría hablarles sobre los brotes en la región de América Latina y el Caribe. En 2023, los casos de dengue en toda la región de América Latina y el Caribe alcanzaron niveles récord con más de 4,5 millones de casos. Esta cantidad es mucho mayor si también incluimos los casos asintomáticos. A pesar de este año récord, los picos ya se superaron en 2024 porque se duplicaron los casos, con una cifra de 10,8 millones de casos informados en la hasta la semana epidemiológica 29. Esto nos preocupa porque hay otras enfermedades sensibles al clima endémicas como la malaria y la leptospirosis, que es probable que se vean exacerbadas también. Me gustaría darles un pantallazo de lo que es el proyecto ENCAST. Queremos brindar herramientas al elaborar un marco de alerta temprana para detectar los brotes de enfermedades infecciosas causados por la Niña y el Niño. Estamos entonces realizando pronósticos probabilísticos de brotes de enfermedades infecciosas sensibles al clima en América Latina y el Caribe. Estas son áreas sensibles al Niño o la oscilación austral. Estamos hablando del evento del Niño 2023 y 2024. Emitimos entonces pronósticos mensuales para varias enfermedades. Y nuestro objetivo general era crear un marco de pronóstico de enfermedades sencillo y reproducible que pudiera desplegarse con rapidez frente a un episodio del Niño o la Niña o como forma rutinaria de mantenimiento. Esto se podría desplegar en cualquier ubicación o clima que pudiera sufrir enfermedades. En el prototipo original trabajamos con dos tipos de enfermedades, dengue y malaria, y con también leptospirosis. Cubrimos 6 países diferentes con el prototipo. Y sobre todo nos centramos en las regiones que son sensibles a las anomalías estacionales climáticas durante eventos del Niño. Y también establecimos una colaboración para apoyar la etapa rápida del prototipo. Y entendamos la relación entre el Niño y los patrones de temperatura. Aquí tenemos algunas imágenes tomadas del explorador KAM que explora la correlación entre el índice 3,4 del Niño y la temperatura mundial. Fijémonos en la región de América Latina y el Caribe. Vemos que hay partes, sobre todo del oeste y el
sur de América del Sur, parte de Central, América Central y el Caribe, que sufren calor extremo durante la fase del Niño. Fíjense en esta gráfica también que analiza las precipitaciones. En azul vemos la sequía y en las otras las precipitaciones. Vemos entonces cómo varían los patrones en la región. Algunas áreas tienen condiciones de sequía y otras precipitaciones extremas. Con respecto al marco NCAS, ¿qué es lo que queremos lograr y cómo luce? Bueno, aquí tenemos 7 pasos diferentes que son parte de nuestro marco y voy a analizar cada uno de ellos rápidamente. Voy a comenzar con la armonización de los datos. Para poder informar nuestros modelos, necesitamos buenos datos que estén agregados según una unidad pertinente espacio-temporal. Entonces, para hacerlo, trabajamos con datos de población, clima, enfermedades y espaciales, y agregamos todos los datos según distrito, mes, cantón, según el estudio en particular. Y las variables climáticas que analizamos incluyen varias temperaturas, precipitaciones, enfermedades basadas en el Niño en diferentes meses. Y esto nos permite ver las relaciones de retraso entre diferentes variables y enfermedades. Todos los datos aquí presentados están disponibles en acceso abierto, productos accesibles climáticos, lo cual nos permite tener un marco sencillo y reproducible. Una vez que los datos han sido armonizados, necesitamos visualizarlos para poder mejor comprender cualquier anomalía o patrón que reconozcamos y poder interpretar nuestros resultados. Acá vemos una serie de tiempo desde arriba hacia abajo mirando la cantidad de casos de enfermedad, el índice del Niño, 3.4 precipitación, índice de precipitación y las temperaturas medias. Si vemos alguno de los picos de temperatura en estas series de tiempo y casos de dengue, vemos que hay casos equivalentes en aumentos del Niño, también una equivalencia con el aumento en la temperatura y precipitación. Esto nos permite un modelo y nos puede ayudar en la interpretación una vez que ya tenemos el modelo para usar. En términos del modelo y de la fase, nos permite miles de combinaciones con distintos modelos, una variable de precipitación, una variable del Niño, poder analizarlo todo y ver cuál es la opción más indicada. Para la formulación del modelo estamos utilizando modelos con un marco bayesiano, utilizando distintas variedades que no voy a entrar en mayor detalle técnico, pero nosotros queremos ver las instancias, los marcos de instancias de las enfermedades, queremos ver las variables respuestas y en términos de las estadísticas de las relaciones queremos ver una serie de distintas variedades, como se mencionó anteriormente, por ejemplo, temperatura, precipitación y algunos efectos esporádicos. Una vez que se contemplan estos miles de modelos, hacemos una selección integral de modelos, evaluación de las distintas métricas del modelo, análisis exploratorios, para poder reducir entonces un número más pequeño de modelos potenciales, se refinan para poder agregar información adicional en términos del rendimiento y una vez que tenemos como máximo 10 modelos, hacemos una verificación de los mismos. Nos ayuda a identificar los mejores modelos para la predicción y se hace una validación cruzada en donde se quita un año por vez de los datos y vemos cuán eficiente se mantiene el modelo para estos casos para poder entender si lo utilizamos en el mundo real, en un pronóstico, cuán eficiente sería en su rendimiento. Hacemos miles de predicciones para los números de casos de enfermedad y tenemos una distribución en vez de un valor único. Esto quiere decir que nuestros resultados se pueden presentar como valores medios, como rangos de valores, como mínimo, como máximo. También podemos contemplar los intervalos
de confiabilidad, un 95% en general de confiabilidad de intervalo para el 95% de los casos o incluso resultados probabilísticos, por ejemplo, la probabilidad de un brote. Para calcular esta probabilidad de brotes tenemos que tener un umbral mínimo para que el caso mínimo, cantidad mínimo de casos se deba dar para este brote. Tenemos un número X de casos para 100.000 personas o, de manera alternativa, se puede utilizar el 70-30 percentil para una ubicación o un mes dado. Si yo voy a, por ejemplo, a trabajar en un distrito, en algún no, algún distrito en particular, voy a ver el umbral de 75, del percentil 75, voy a ver los casos histéricos y voy a ver en la distribución histórica dónde se ubica ese percentil 75 y qué cantidad de casos se consideraría un brote. En ENCASE estamos utilizando este percentil 75, pero la herramienta es sumamente flexible para utilizar distintos umbrales en distintos países según cuáles son las necesidades locales. En términos de la verificación del modelo, estamos utilizando distintas métricas para ver cómo funcionaría este modelo en el mundo real con distintos pronósticos. Por ejemplo, en naranja vemos la distribución, la cantidad promedio de casos, luego vemos los casos observados en la línea más oscura. Vemos entonces en los picos que se puede capturar bastante bien los casos. Este modelo parece razonable. Podemos ver el resultado del modelo con el rango de brotes. Ideally, you'd want to see where there is green, there are no X's. Si hay verde, vamos a ver que no hay ninguna X o en cualquier otro color cuando vemos una X marcada. Esto luce realmente como un modelo bastante lógico, bastante razonable. En la figura C tenemos información más técnica, pero nos muestra la curva de características para el modelo final de predicción en naranja con el modelo más bien de temporal y de la estación en la otra figura. Acá vemos entonces los brotes mínimos en donde se distingue ningún tipo de brote o aquellos brotes de riesgo bajo o riesgo medio. Para poder maximizar las posibles brotes de nuestro modelo, poder identificar cuando realmente hay y poder minimizar los falsos positivos. Esto es básicamente lo que estamos haciendo. Los tomadores de decisiones pueden recomendar distintas probabilidades de brotes según sus necesidades. Por ejemplo, si quieren un nivel de confianza aún mayor de la probabilidad de ese brote, se puede aumentar de un 30% a un valor mayor o para detectar los brotes de manera más temprana se puede, de hecho, bajar ese umbral detonante. Ahora tenemos un último modelo que podemos utilizar para los pronósticos mensuales. Acá vemos el aspecto más operativo del marco ENCASE. Para poder producir estos pronósticos debemos incorporar los pronósticos del clima. Vemos que se pueden encontrar un rango de distintas escalas, observación, datos de análisis para informar las relaciones estadísticas que se mencionaron anteriormente y para poder utilizar los pronósticos para nuestras predicciones. Los que estamos utilizando son los de CMWF, que tiene distintos modelos climáticos de 51 modelos. Estos están sujetos a sesgos, no siempre están disponibles en la resolución espacial deseada. Por ejemplo, a la izquierda vemos una resolución para una temperatura media, un pronóstico estacional en la costa del Pacífico, de América Central y América del Sur, y a la derecha vemos el pronóstico agregado espaciales y calibrados a la derecha. Se utilizan técnicas estadísticas de resolución final para poder informar estos pronósticos. Para hacer esta calibración, nosotros necesitamos información para informar las relaciones estadísticas utilizando pronósticos
pronósticos y observaciones pasadas o análisis. Si, por ejemplo, tenemos un pronóstico de octubre de 2023, vamos a tener pronósticos de todos los octubres que estuvieran disponibles contra las observaciones del mismo periodo de tiempo y se pueden inferir relaciones estadísticas entre ambos conjuntos de datos y ver cómo se presentan y calibra entonces el pronóstico para el mes de octubre de 2023. ¿Cómo nosotros producimos estos pronósticos? Como ya dije, un modelo probabilístico, vamos a analizar un rango de valores posibles en lugar de un único valor. Entonces, para poder producir este rango, vamos a cuantificar distintas fuentes de incertidumbre para reflejar la variabilidad subyacente en un modelo de datos. El primero es el de los datos en sí mismos de un modelo climático, como el que recién mencioné. Lo que hacemos es incorporar la incertidumbre considerando un rango de distintos modelos climáticos y se toman estos 51 conjuntos en un pronóstico final. Y el segundo fuente de incertidumbre es una parametrización del modelo en sí mismo. Cada uno de los parámetros del modelo tiene su propia distribución y conjunto de incertidumbres asociados a los mismos y lo combatimos utilizando 1000 distintas parametrizaciones posibles en la relación entre los casos de la enfermedad y el resto de las variables del modelo. Al combinar estas fuentes de incertidumbre, vamos a obtener 51.000 opciones o combinaciones de parámetros y variables para generar nuestras predicciones en términos de la enfermedad, probabilidades del brote. Y en este caso vamos a ver que por proporción de esas 51.000 exceden nuestro umbral epidémico para poder evaluar la probabilidad de un brote a partir del modelo. Una vez que tenemos las predicciones, se deben comunicar, se deben visualizar. Acá vemos un ejemplo de cómo se traduce a nivel de cantón en Ecuador, donde vemos distintas opciones de brotes, de niveles de riesgo. Esto no quiere decir cuán explosiva puede ser la epidemia, sino cuánta confianza tiene el modelo en que realmente va a suceder o no ese brote. Si vemos, por ejemplo, un nivel bajo de riesgo, nivel de bajo el nivel del riesgo del brote será bajo y viceversa. Acá vemos los distintos niveles de riesgo para la Asociación Meteorológica Mundial. Estos se deben configurar a partir de las agencias de salud que tienen un mandato específico para hacerlo. Asociados a estos niveles de riesgo, vamos a tener distintas probabilidades de brote que se pueden formar de manera estadística o a través de conversaciones con distintos tomadores de decisiones. Acá vemos un ejemplo. Si decimos que la probabilidad del brote, este umbral, va a ser del 30%, todo lo que caiga un menor de un 30% de probabilidad va a ser del riesgo bajo, quiere decir que se continúan con las acciones rutinarias, normal, por quizás un 30-50 de riesgo medio y una estimación del modelo que en este caso piensa que va a haber un brote, un 50-70 es probabilidad alta y mayor del 70% es que probablemente suceda ese brote y que se debe tomar acción. Cada modelo puede tener una configuración levemente diferente del riesgo de brotes y sus probabilidades. Acá vemos un pronóstico de unos 6 meses en anticipado. Si quisiéramos, por ejemplo, emitir un pronóstico de enero, vamos a emitir 6 pronósticos diferentes desde febrero a julio. Según la configuración del modelo, tenemos un ejemplo en la parte inferior, las asociaciones que tenemos con las variables climáticas, podemos utilizar y observar los datos y los datos de los pronósticos. La observación son, por supuesto, más ideales porque es de lo que realmente sucedió y tenemos un cierto nivel de confianza y de incertidumbre también. Si vemos los 3 meses desde abril, vemos que se observa, por ejemplo, el Niño, donde se utiliza temperatura y precipitación para esta configuración. Ahora, si lo hacemos en febrero, estamos más cerca de abril, estamos adelantados 2 meses, se pueden actualizar según las observaciones de temperatura y también
la de precipitación que van a tener más precisión considerando que estamos cerca del objetivo y luego ya a partir de los 3 meses podemos utilizar estas observaciones. Para darles una idea de las formulaciones que tenemos del modelo para Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, donde tenemos entonces la asociación de cada una de las variables con los casos de dengue, podemos ver muchas similitudes en todos los países. Por ejemplo, se utilizó el promedio de los 3 meses de temperatura media, Brasil, Colombia y Perú. También en Perú se utilizaron los promedios de precipitaciones de los 3 meses, Brasil, Ecuador y Perú. En términos de diferencias, podemos ver que Ecuador y Perú utilizan el Niño 1+2, el índice, y los otros utilizan el Niño 3.4, el Niño Oceánico. Ahora, esto, el Niño 1+2, incluye las áreas costeras de Perú y de Ecuador, y por eso la región va a estar más estrechamente asociada a las anomalías climáticas que van a impactar en el riesgo de dengue. Ahora tenemos levemente menores por la proximidad, quizás sea esto. Ahora, en términos de los impactos en salud en Colombia y en Brasil, se puede ver quizás un impacto más retrasado. Ahora, para poder compartir con ustedes algunas información sobre las predicciones de dengue en 2023 y 2024 con el Niño, sabemos que el Niño 3.4 region entre noviembre 2023 y enero 2024 fue el pico, así que en noviembre de 2023 es cuando se emitió el pronóstico, así que este es el pronóstico para febrero 2024 en términos de dengue y agregaciones espaciales en los distintos países. Como podemos ver, Colombia tenía un riesgo alto, estaban en febrero con los casos del percentil 75, se superaron. En Perú podemos ver que los casos aumentaron en la costa norte, algunas partes de centro, costa sur y algunas zonas con un riesgo muy alto de brotes, y en Ecuador vemos más bien hacia el centro donde hay un riesgo medio a alto de brotes. No puedo mostrar todos los pronósticos al mismo tiempo, pero esto les da una idea de los tipos de alertas tempranas que se pueden obtener con estos modelos de predicción y validar cuán exitosos son estos pronósticos, y esto ya lo vamos a ver también en un momento. En términos de las escalas de tiempo, los marcos idealmente se deberían repetir, bueno, cada 1 o 2 años al menos, y con una operación mensual. Durante el periodo reciente del Niño, esto se ha hecho, pero queremos continuar haciéndolo a futuro y quizás podamos seguir colaborando a futuro o pensar en nuevas colaboraciones a futuro. Se va a desarrollar con tomar decisiones, investigadores, una plataforma en toda la región para poder analizar la predicción de la enfermedad y también analizar datos históricos. Es importante saber que los datos de todos los países quedan sumamente seguros, se usa con su permiso especial. Daniela Luzom ya nos va a dar más información acerca de la plataforma y nos encantaría escuchar sus comentarios, su feedback acerca de los elementos que les parecieron más útil o que cambiarían, de hecho, de la plataforma. Vamos a tener un boletín que va a estar disponible para su descarga mensual, se puede circular como PDF. Acá tenemos un ejemplo de un boletín de Perú y Bruno Carvalho ya nos va a dar más información acerca del mismo y el que está en desarrollo para el dengue en Brasil. También quería compartir aquí con ustedes distintas opciones de desarrollo de la herramienta, otras oportunidades para colaboraciones a futuro, si esto les interesa. Estamos terminando casos de estudio en Brasil, en Colombia y en Perú, centrándonos en las regiones de la Amazonia, evaluando todos los pronósticos de riesgo que se han hecho en el pasado con respecto al Niño y los casos que se han observado, los casos desde 2023, 2024. Nos gustaría ampliar e ir más allá de la región de Latinoamérica y de Caribe. ENCAS no es únicamente para esta región, se puede adaptar a otros lugares, a otras regiones, y nos encantaría colaborar con ustedes, especialmente a partir de los próximos pronósticos del Niño. Nos encantaría trabajar con los
ministerios de salud también para poder empezar con modelos en tiempo real, poder mejorar la eficacia de nuestros pronósticos y poder adoptar indicadores adicionales a la plataforma. Y por último, también nos gustaría colaborar con distintas agencias de salud nacionales, regionales, para ayudar al desarrollo de este producto y de sistemas de alerta temprana que puedan satisfacer las necesidades locales. Y por último, quería agradecerles a todos los equipos. Ha sido una colaboración multiinstitucional muy importante para el análisis de los datos y, por supuesto, por dedicarle su muy valioso tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias al Welcome Trust para poder coordinar todos estos procesos. Ahora le doy la palabra a Daniela nuevamente para algunas preguntas después. Muchas gracias. Gracias, Chloe. Las personas pueden agregar sus consultas en el chat de Q&A. De hecho, creo que ya hay algunas consultas. Sería muy bueno poder colaborar con Uruguay, luego que tú ya lo mencionaste, Chloe, que queremos seguir colaborando. Y ahora le doy la palabra a Daniela Lursen, quien es la científica de datos en resiliencia en salud. Daniela, tienes la palabra. Muchas gracias, Rachel. Gracias por la presentación. Les voy a mostrar entonces lo que desarrollamos para comunicar los resultados que hemos producido. Antes de pasar a la aplicación web, me gustaría centrarme en que esto es un proceso de co-creación y todavía estamos en la etapa de investigación. Si bien casi está funcional, no hemos operacionalizado todo. Así que si tienen comentarios, por favor, nos van a ayudar muchísimo. Pasamos. Esta es la página de inicio donde tenemos el mensaje de introducción que en este momento está solamente disponible en inglés, pero también queremos pasarlo a inglés y español. Lo otro que ven en la página de inicio es este mapa donde ven todos los países del proyecto. La página de inicio también va a tener información adicional sobre el proyecto y sobre el equipo y estará disponible públicamente. Sin embargo, el resto de la página, los pronósticos, los datos, todo eso será información que estará asegurada con contraseña. Por ejemplo, fíjense aquí, seleccionan un país, tienen que ingresar su contraseña, el nombre de usuario. Y todas estas contraseñas son específicas para cada país. Por ejemplo, Colombia va a tener una contraseña para Colombia, etc. Una vez que se autenticaron, verán aquí que en la parte superior tienen pronósticos, verificación del modelo y datos históricos. Vamos a analizar los tres módulos. En primer lugar, pronóstico. Lo más importante aquí, por supuesto, es este mapa que es interactivo. Aquí podemos ver, se pueden desplazar y pueden ver la probabilidad de generar brotes. Entonces, como dije, pueden ver lo que sucede en el mapa. Por ejemplo, la probabilidad es 46,9% en Casanare y también tiene un código por color según los diferentes niveles de riesgo, de muy alto a bajo. Y como dijimos antes, ven aquí también las diferentes categorías y todas se pueden ajustar por país. Tenemos también muchas opciones para todos los países que tienen varias enfermedades. Aquí pueden seleccionar la enfermedad que quieren visualizar. También tenemos el umbral. Como dijo Chloe, utilizamos el criterio de percentil. En los casos históricos, vemos los casos históricos y vemos en qué percentil entra el 75 o 95. El 75 sería más alto y el resto va a ser menor. Ven aquí cómo cambia el mapa, que pasa a ser mucho más verde. Como hacemos un pronóstico de 6 meses al futuro, pueden también elegir el mes. Por ejemplo, ahora pueden visualizar entre julio y diciembre del 24. Y también, si alguien es daltónico, puede cambiar aquí el código de colores.
Y como hace meses que ya trabajamos con esto, también hemos producido varios pronósticos. Hay uno por defecto, pero si quieren ver los pronósticos históricos, pueden ver, por ejemplo, el que hicimos en febrero de este año, entre marzo y agosto de este año, por ejemplo. Esto es para todo el país. Si les interesa una región en particular, simplemente hacen clic aquí y verán que cambian las pantallas de nacional, las pestañas de nacional a local. Ven aquí que tenemos las mismas opciones, el umbral, pero una opción nueva. Tenemos diferentes tipos de lotes que describen el pronóstico para cada área. Se organizan, por ejemplo, de sencillo a complicado. Aquí en las barras, que es el gráfico que podemos ver en el eje X, ven todo el pronóstico para 6 meses, el pronóstico actual, julio-diciembre de este año. En el Y podemos ver la probabilidad de brote. Cuanto más alta es una barra, mayor será la probabilidad de generar un brote. Luego tenemos el otro tipo de gráfica con estos puntos, porque como dijo Chloe, podemos ver las predicciones de diferentes formas. En este caso vemos un rango. Vemos la línea azul, que es el intervalo creíble. 95% de los pronósticos se encuentran en este rango. Estamos hablando hasta 10.000 casos. El puntito es el valor medio. Y aquí en rojo vemos los umbrales. Así que idealmente lo que queremos es que la línea azul esté por debajo del umbral para no tener ningún tipo de riesgo. Y nuevamente vemos que también que es útil elegir diferentes umbrales y cómo cambia el mapa. El percentil 95 es más alto, que sube con respecto al umbral. Y finalmente, les voy a mostrar la función de densidad de probabilidad que ya han visto en otra presentación. Aquí en el eje X vemos ver los casos pronosticados y en el Y podemos ver la distribución. El umbral ahora es esta línea roja que en este momento es vertical. Y como verán, es algo muy visual porque se puede modificar para que lo vean mejor. Lo que es importante aquí es que esta área en azul es la cantidad de casos que son por arriba del umbral y en amarillo los que están por debajo del umbral. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el pronóstico. Vamos a pasar ahora a la verificación del modelo. Como dijo Chloe, básicamente aquí comparamos nuestro modelo con las observaciones del pasado. Podemos ver aquí que para cada país tenemos una curva que muestra cómo funciona el modelo en rojo y en verde tenemos la práctica actual. Y si quieren saber exactamente cómo funciona el modelo en un área en particular, pueden dirigirse aquí, elegir el área que les interesa, por ejemplo, en este caso Antioquia. Y aquí pueden ver la línea en negro que son los casos observados entre 2007 y 2023. Y en negro pueden ver cómo funciona el modelo. Y en la mayoría de los casos ya se ve que se detectó un pico, pero con el modelo que es solamente estacional, fíjense lo que pasa, que no predice con tanta exactitud los picos. Otra forma de verificar el modelo es con un mapa de calor. Voy a pasar al modelo de pronóstico. Como dijo Chloe, ven aquí en X todos los meses entre enero y diciembre y en Y todos los años, 2007 a 2022. Y ven aquí qué pronosticó el modelo con respecto al nivel de riesgo, de bajo a muy alto, y también qué sucedió con los brotes. Entonces, fíjense, la idea es que todas las áreas en rojo tengan una crucecita. En este caso, la mayoría lo tienen. Y en el modelo actual, fíjense que no hay una buena correlación. Finalmente, pasaremos a los datos históricos.
para que hagan exactamente lo que estaban haciendo Chloe y todo su equipo, para ver si hay algún tipo de correlación o para conocer los datos. Vemos aquí que en estos casos, en los casos de dengue en Antioquia, se pueden comparar las diferentes variables. Por ejemplo, temperatura media. Y fíjense que todo esto es muy interactivo. Si quieren analizar este pico, por ejemplo, pueden acercarse y van a ver información más certera. También pueden comparar diferentes regiones espaciales, por ejemplo, Antioquia y Huila, si quieren comparar. Y aquí van a ver la comparación. En datos históricos también tenemos los mapas. Por ejemplo, el pique de dengue creo que fue en junio de 2010, si no estoy equivocada. Y aquí vemos un mapa de Colonia de los casos de dengue en el país en ese mes. Y también, por ejemplo, si les interesa conocer el nivel de precipitación, pueden cambiar la variable y ver la distribución de la precipitación en Colombia en ese mes. Y en los últimos dos diagramas vemos cómo se generan los diferentes mapas según el tiempo. También vemos entonces tiempo en meses y precipitación. Y aquí esto nos ayuda a ver si hay estacionalidad, si se puede pronosticar la precipitación, no sé, al inicio del año, por ejemplo, si es mayor en mayo, octubre, en meses específicos. Hacen clic y ven y pueden tener acceso al año en particular. Y finalmente, el mapa de calor funciona de forma similar. Tenemos aquí los meses de enero a diciembre en el eje X, en el año en el Y, y vemos exactamente cuando tuvimos picos, que en este caso fueron en 2010, y también podemos analizar las estaciones. También en 2016 se puede ver exactamente en qué estación se dieron los brotes. Bueno, esta es la app en la actualidad. Si tienen comentarios, por favor, nos los hacen porque nos van a ayudar muchísimo, y en el futuro ya puedo compartir con ustedes contraseñas y nombres de usuarios para que puedan tener acceso. Muchas gracias. Thank you very much. Daniela, that was a fantastic demonstration. Muchas gracias, Daniela. Excelente demostración. Ahora tenemos algunos minutos para hacer preguntas y respuestas. Veo que hay muchas preguntas en la sección preguntas y respuestas. Muchas gracias. También pueden hacer preguntas allí. O también pueden, si quieren hablar, los puedo hacer coanfitriones, así, y así hablan directamente. Así que tienen preguntas para Chloe, Daniela, para mí, o si no, podemos mirar las preguntas que ya recibí. Tenemos aquí preguntas abiertas de Leo, que pregunta si existe una lógica por la que no incluyeron otros indicadores climáticos como PDO o AMO. Así que le paso la pregunta a Chloe. Sí, claramente. Conversamos con nuestros colaboradores en el Caribe para poder quizás incluir diferentes índices del Océano Atlántico, quizás otros fenómenos climáticos a nivel mundial. Queríamos tener primero un prototipo para tener una metodología coherente que se pudiera aplicar en la región. Y es por eso que nos centramos en los indicadores de ENSO. Y en el futuro nos interesaría quizás analizar la interacción entre estos diferentes fenómenos climáticos y quizás incluir alternativas para estudios de caso específicos. Así que, por supuesto, si hay líneas de investigación activas que queremos analizar. Muchas gracias, Chloe. También hemos hablado con varios socios del Caribe sobre la importancia de lo que sucede en el Atlántico para determinar el clima. Y también en nuestros proyectos en el sudeste asiático exploramos
el océano Índico, que también son grandes predictores de lo que sucede con la oscilación del niño. Así que muchas gracias. Cristóbal Barcelos, del Observatorio de Clima y Salud de Brasil, dice: durante el pico del Niño, en el verano del 24, hubo muchísima lluvia e inundación que también afectó a Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Cómo se puede, el modelo logra pronosticar con eficacia este tipo de evento extremo? Bueno, pueden responder todas las investigadoras, o Gabriela quizás pueda contestar esto. ¿Alguien que quiera empezar? Bueno, quizás de forma más general, no tan técnica del clima. Creo que es difícil pronosticar estas inundaciones y es difícil porque el nivel climático supera todo esto, pero esperamos que esto pueda mejorar, por ejemplo, el modelo de leptospirosis, que está muy relacionado con la inundación en el sur de Brasil. Martin quizás pueda hablar de esto mejor. Ahí podemos quizás medir o pronosticar este tipo de evento 3 o 4 meses antes. Pero con respecto al pronóstico en sí mismo, o sea, podemos predecir la sucesión, pero el pronóstico en sí mismo es difícil. Muy bien, tenemos aquí una pregunta de Claudia Prodeso y una relacionada con ANSES. ¿Vamos a poder descargar los niveles de pronóstico? Bueno, a medida que avanza el proyecto, los usuarios en determinados países van a tener acceso con contraseña, así que en este caso los usuarios con acceso van a poder descargar esta información y los boletines. Y voy a pasar a la pregunta de Seth. Creo que se la voy a pasar a Daniela. A ver si encuentro la pregunta. Él preguntaba sobre la disponibilidad de los datos que subyacen a la app y si se podrían descargar los datos con una API. Estamos pensando, todavía no lo implementamos, pero sí estamos trabajando con una API para la app Shiny, así que quizás se pueda implementar porque los datos van a estar disponibles, simplemente hay que implementar la API. Muchas gracias. Okay, wonderful. Oh, yeah, so we have, excelente. A question here from, aquí tenemos una pregunta de Sushila de Mauricio. Muchas gracias por estar aquí. Si puede haber colaboración, sí, podemos tener colaboraciones con otras partes del mundo. Tenemos grandes redes en América Latina y el Caribe, y también estamos generando asociaciones en África, el sudeste asiático, las islas del Pacífico y muchas otras partes del mundo. Así que realmente va a ser muy bueno probar esto en otros entornos y esperamos trabajar con nuestros socios, por ejemplo en Mozambique, que les interesa, a quienes les interesa mucho cómo la Niña pueda afectar las inundaciones de la región y también el riesgo de brotes como de enfermedades como malaria y otras enfermedades sensibles al clima. Así que por favor se ponen en contacto con nosotros si les parece que podemos colaborar. Estoy fijándome en las preguntas porque sé que surgieron preguntas interesantes. Carlos Barbosa, de Uruguay, le interesa la colaboración, excelente. Y también tiene una pregunta sobre si podemos incluir diferentes indicadores ambientales como los refugiados y cómo se puede ayudar a generar un pronóstico. Chloe, sí, por supuesto, nos encantaría tener más datos de fuentes de datos para incluir en el modelo, sobre todo fuentes de datos de buena calidad y longevidad para poder aplicar estas relaciones estadísticas en un plazo mayor. En este momento utilizamos estas tres variables en el prototipo inicial, pero sabemos que no podemos explicar todos los brotes de todas las enfermedades.
y si hay datos, conjuntos de datos específicos que te parece que en tu contexto sería interesante incluir y tienes acceso a esos datos, nos encantaría incluirlo. El modelo que tenemos es muy flexible y puede también incluir fuentes adicionales de datos. Muchas gracias. Una pregunta de Álvaro sobre si queremos evaluar el valor adicional de incluir resultados de pronósticos adicionales en centros globales, y también Mauricio también incluye información y habla de incluir diferentes productos o productos locales. Sí, hemos trabajado con socios en el Caribe. Por ejemplo, trabajamos con el pronóstico del Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología. Y la idea, creo que es la ruta que preferimos para incluir estos productos locales, porque se adapta a la región. Así que claramente es una posibilidad, y en este caso es un prototipo particular que hemos estado usando, un sistema de pronóstico, pero podemos incluir el pronóstico de diferentes sistemas. Tenemos también una pregunta de Novel. Muchas gracias por tus comentarios. ¿Se puede transferir los métodos a otras regiones del mundo? Por ejemplo, en sudeste asiático, mi región que tiene muchos casos de este tipo de enfermedades relacionadas con ENSO. Y también se puede predecir un brote en diferentes áreas, y también hay otros factores que afectan a estos informes. Así que vamos a compartir esta grabación. También le doy la palabra a Chloe para que hable sobre la aplicabilidad del sistema en otros lugares y quizás hablar sobre el pronóstico en el sudeste asiático. Este marco es sumamente flexible, se puede adaptar a distintos contextos, ya sea en Asia tropical, África. El marco es adecuado para enfermedades endémicas, así que no sería aplicable para nuevas enfermedades como, por ejemplo, regiones de Europa. En este contexto, lamento que no sé si esto se mencionó, supongo que en este contexto sí se podría aplicar sin ningún problema. Y algo para recordar, como se mencionó, es que se toman acciones para poder prevenir las enfermedades antes de que ocurran. Este es uno de los desafíos con este sistema de pronóstico, que si se implementaría, si se implementara, se tomarían acciones para reducir ese brote. Decimos que el modelo es técnicamente incorrecto porque no sucedió un brote cuando había brote. Entonces, este modelo generado o estos pronósticos se tomaron acciones lugares en donde no hubo específicamente incorporados al modelo. Entonces, idealmente se deberían incorporar en intervenciones que se han dado históricamente. El desafío es poder tener acceso a datos que lo definan claramente de manera que lo podamos incluir al modelo. Como dijo Rachel, estamos presentes en varios proyectos en el sudeste asiático para pronóstico de dengue y malaria en Bangladesh, Sri Lanka, Malasia y Vietnam. En cada uno de estos se incorporan un conjunto distinto de variables en función al este marco, pero método adaptado y un conjunto de datos más amplio al que tenemos ahora, más de 3 variables. Así que estaríamos muy interesados en adoptar estas metodologías para otros casos de estudios. Tenemos un par de preguntas más, pero en aras del tiempo vamos a continuar con las presentaciones, porque entiendo que muchas de estas preguntas se van a contestar con estas presentaciones. Hay un par acerca de la escala espacial. Voy a presentar ahora al doctor Bruno Carvalho, que va a presentar un boletín que se formuló especialmente para el contexto en Brasil. Gracias, Rachel. Permítanme compartir pantalla. Um,
Voy a presentar en portugués, siendo Voy a representante hacer la brasileño del presentación equipo. en portugués. Soy el Un poco representante hablar un poquito brasileño del equipo y voy a hablar un sobre el poco caso para el Brasil, sobre el como sistema para modelo Brasil, especificamente que es para un dengue, modelo y específicamente desarrollado en para específico dengue, apresentar, y hacer una es necesario breve presentarlo presentación y de cómo hacer fue como el una presentación proceso, muy breve de cómo la se está demostración elaborando el del protocolo boletín y que todo estamos eso. generando para este tipo de casos. Para los Entonces, modelos do para los Brasil, modelos del estamos Brasil, calibrando estamos un modelo calibrando en espacio este temporal momento modelo para todo el territorio espaciotemporal brasileiro. para todo el Y territorio las unidades de brasileño. análisis son Y hasta nuestras 150 unidades de regionales que análisis son estamos utilizando 450 en el país. regionales de salud que existen en Con nuestro esa país. cantidad Con esta cantidad de unidades de territoriales, se unidades torna un desafío territoriales, es un condensar esa desafío, ¿no? Poder información condensar toda esa en gráficos más información simples y que en sean gráficos que comprensivos sean más al simples, pero mismo que tiempo. sean completos al Entonces mismo tiempo. decidimos Entonces, presentar lo que hemos decidido fue presentar resultados estos de las cinco resultados grandes regiones del agrupados por país las y cinco pelos grandes regiones diferentes del estados. país y por los diferentes estados. Esses boletins eles estão gerados Estos boletines se automaticamente a generan partir automáticamente a da partir geração de de la uma nova série de generación previsões, né? de una serie de previsiones, Um certo forecast. de E nós estamos ciertos produzindo pronósticos, eles mejor na dicho, y lo versão em estamos português e realizando en nós portugués vamos, y eu también en vou inglés. demonstrar agora Así que se los rapidamente voy a mostrar ahora rapidito. um boletim. Vamos a ver cómo Então, es como este vocês podem boletín. ver, nós Bueno, temos como aqui a ustedes versão em pueden ver, português acá tenemos la e versión en inglês. portugués y la versión en inglés. Eu vou explorar um pouco sobre a versão em Voy português. a A nossa explorar un ideia com esse poquitito acá la boletim que é que está ele en seja portugués. um La idea documento entonces es que este que boletín sea un possa ser documento baixado diretamente que se pueda descargar da nossa directamente plataforma desde web. nuestra Então, plataforma web cada versão y, bueno, de emissão cada desse versión podcast de emisión vai ter de um este boletim novo. pronóstico tendrá un boletín E nuevo. esse Y boletim que eu estou este boletín que apresentar les aqui com presento os en este dados momento do tiene podcast unos junto, não datos são dados que del ainda foram pronóstico de junio, pero gerados, son são datos que todavía no son dados que finales, son estamos preliminares, trabalhando no porque todavía estamos trabajando en desenvolvimento el desarrollo de este específico modelo. Estamos haciendo como do un Brasil. refinamiento de este modelo para Primeiro, Brasil, vocês vão ver aqui um justamente. Al tutorial comienzo sobre o tenemos un test projeto e como introductorio esse sobre el projeto proyecto já é definido. y Essa cómo es estrutura ela vai definido se el manter caso en mais el ou menos país. Esta parecida, estructura se porque cada mantiene de manera país similar en vai diferentes ser países, adaptada pero claro, se para tiene que cada um adaptar deles. a cada uno de E uma ellos, breve ¿no? descrição sobre o nível de Y hay una desenvolvimento descripción breve sobre específico que el já foi modelo de baseado qué es lo que naquelas ocurre con los brotes, como Chloe quatro cores mencionó, diferentes dos basado níveis en de estos risco. cuatro colores Para diferentes o de los niveles Brasil, de riesgo de este especificamente, brote. Para Brasil en a gente específico, começa nosotros demonstrando empezamos esses níveis de risco demostrando estos niveles de para riesgo vocês, previstos especificamente, nas cinco grandes regiões do para país. las cinco grandes regiones Então, de eu nuestro vou país. mostrar o Entonces, en mapa vez de inteiro do mostrar el Brasil, mapa que é entero de essas 50 Brasil, que son regionais específicas 450 que foram regionales de salud, apresentadas que traen por ahí un poco más para a visualização, de nós estamos confusión, agrupando nesses gráficos estamos e agrupando en demonstro aqui estos então, como gráficos. podem ver para cada uma dessas regiões, essas barras Esto empilhadas, muestra las e cinco cada barra regiones. representa o próximo mês, Esto está previsto do mês. mostrando el E as próximo diferentes mes. cores são os níveis Y de los risco diferentes de colores son los surto niveles de e a riesgo del porcentagem brote y el do número de porcentaje regionais de del saúde número de dentro regionales dessa de região. salud Então, dentro por de esta exemplo, na región. região norte, Entonces, por ejemplo, la temos región norte para el mes de essa agosto divisão de tenemos esta porcentagens, división de porcentajes poucas con regiões pocas regiones alto de surto con un riesgo e muy alto outras de regiões brote com risco y alto. más regiones con riesgo alto y Eu acho medio. que nessa, Me parece com que, essa o sea, yo creo que en visualização, esta ou como a gente secuencia, en pode esta ver, visualización, ficou sendo podemos uma tener como si fuera, fotografia da digamos, una situação foto de la do país situación inteiro, del país, através das diferentes de todo el regiões, país, a como través de sus esse diferentes risco regiones, está y variando cómo ao ese longo do riesgo tempo para varía a lo cada largo região. del tiempo en las diferentes O regiones. que vem a seguir, então, Lo é que viene a uma continuación descrição es una relativamente longa descripción mais em relativamente detalhe larga, do que más significa detallada por região de de este saúde, nivel de riesgo então, según la regional de salud y también dentro del marco de pensando cada em región. mapas Empezamos para os entonces próximos con 3 meses, desse tempo tres de meses recuperação e dentro de esta dessa región, informação la región norte. que foi dada pelo gráfico Esta anteriormente, que pode información ser la sacamos del visto gráfico que vimos de acordo com o anteriormente. histórico Ustedes anterior pueden das ver regionais de de acuerdo con saúde. cada una de las regionales de salud. E em seguida um texto Y ressaltando a quais continuación são un texto que quais são resalta os la acción estados
o los estados con las regionales de salud que actualmente demuestran que hay un riesgo muy alto de un brote de dengue. Entonces acá tenemos la información por estado y a continuación está la información más detallada para cada una de las regionales de salud de esta región norte, ¿no? Para los próximos meses, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de riesgo? Entonces el sistema de colores acá demuestra el riesgo de brote y el número de arriba es la probabilidad de ocurrencia de este brote, ¿no? Para los próximos 6 meses. Entonces, claro que, bueno, esta es una tabla muy larga y optamos en no mostrarla completamente, por ejemplo, en la plataforma web. Va a estar disponible de una manera más interactiva, pero de esta manera el usuario puede bajar, se lo puede descargar el boletín de manera completa y consultar la situación y los pronósticos para su área de salud de interés. Bueno, ese es el formato general de nuestro boletín. Lo que sigue acá es el mismo formato, pero para cada una de las regiones. Acá está la región del nordeste. Bueno, me parece que voy a terminar por acá, porque en realidad la idea era que ustedes pudieran ver justamente esta estructura del boletín. Y bueno, claro que les agradecemos cualquier feedback que nos puedan dar, cualquier comentario que nos ayude a mejorar este boletín y la comunicación de nuestros resultados con ustedes. Muchísimas gracias. Thank you very much, Bruno. I will now pass over to Dr. Mauricio Santos Vega and Juan Daniel to share insights from the Colombia case study. Thank you. Hi everyone, hola a todos, muchas gracias por venir. Juan Daniel, puedes presentar, puedes poner las diapositivas. Hoy vamos a mostrarle muy brevemente lo que hemos o los resultados que hemos obtenido de los modelos en Colombia. Just give me one second. Okay, there you go. So, soy Mauricio Santos, profesor de la Universidad de los Andes y director del grupo en Biología Matemática y Computacional de la Universidad de Los Andes. Y hoy queríamos mostrarles cómo estas aproximaciones se ven en un contexto mucho más local, como les mostró Chloe. Muchos de los resultados en el caso de Colombia están a nivel departamental, pero son fácilmente, digamos, transferibles o se pueden adaptar y correr fácilmente a nivel municipal. Esto es algo que queremos hacer, como lo respondía en los comentarios, en compañía de los actores locales, pues vamos que es necesario tener quizás muchos más datos que capturen la heterogeneidad de un país como Colombia, que tiene tanta diversidad climática. Voy a dejar que Juan Manuel Juan Daniel nos presente los resultados. Juanda. Gracias, Mauricio, y un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta presentación. Sí, lo que queremos entonces compartir con ustedes es los resultados de la implementación de ENCAST para dengue en Colombia. Queremos iniciar compartiéndoles cuál fue el modelo final, ¿verdad?, que mejor capturó las relaciones estadísticas con la enfermedad observada. Nuestra respuesta, nuestra variable que queremos analizar es la tasa de incidencia a escala regional. El mejor modelo resultó siendo aquel que involucra la temperatura mínimo promedio trimestral, los 3 meses previos a el mes que queremos pronosticar. La precipitación mensual ocurría 2 meses antes de el mes de interés y el índice del niño oceánico ocurrió 5 meses antes del mes que nos interesa pronosticar.
Adicionalmente, pues existe una mejor desempeño tuvo en el modelo. Este índice tiene un efecto positivo en todas las regiones excepto en el Atlántico. Queremos entender si es probablemente en el Atlántico otras condiciones climáticas las que mejor describen el efecto del clima en la transmisión del dengue. Sin embargo, para las otras regiones, pues es bastante positivo y benéfico encontrar estas relaciones porque nos puede permitir crear un sistema de alerta temprana o de estimación de probabilidades de brote de una mejor manera. Como vimos pues en la demostración de la versión web de ENCAST, tenemos entonces un mapa que despliega la probabilidad de brote. Esto igual estamos, como lo comentaba también Chloe, estamos abiertos y el mismo modelo es bastante versátil para incluir otros indicadores que en el momento de la toma de decisiones pues deben reconocerse. Sabemos que, por ejemplo, en Colombia, más que el riesgo de un brote, lo que se evalúa son zonas de riesgo basadas en metodologías como el canal endémico. Esto no entra en conflicto, esto es complementario a los distintos métodos que se tienen ya para estimar el riesgo para dengue en Colombia. Entonces, es una herramienta adicional que queremos brindar para la prevención, control y respuesta a brotes. La capacidad predictiva es de 3 meses de antelación. La tasa de aciertos, es del 61%. Una tasa de falsas alarmas del 33%, que de nuevo es sensible a los parámetros que ya en campo y en implementación queramos usar con tomadores de decisiones. Y las nuevas oportunidades que vemos en este modelo y para Colombia es poder incluir escalas espaciales más finas, variables climáticas o sociales adicionales, validar y trabajar en conjunto con instituciones locales, y la integración de datos con menor demora de notificación, idealmente en tiempo real, aunque sabemos que esto es una idealización, pero lo más cercano posible a lo que está ocurriendo actualmente, nos puede ayudar a corregir ciertas dinámicas y encontrar alternativas para el uso del efecto anual del año anterior, que no es lo ideal, sino usar el año actual. Con eso, pues vemos en ENCAST una oportunidad muy grande de mejorar los sistemas de alerta temprana y sumar nuevas herramientas y nuevas evidencias para la toma de decisiones. Muchas gracias. Simplemente para terminar, queríamos, uno, agradecer a todos los actores de instituciones colombianas presentes en el showcase y decir que esta es como la base de un producto que esperamos mejorar en colaboración con las instituciones que permita, uno, mejorar estas tasas de acierto, mejorar la escala de predicción y poder, digamos, mejorar el producto a algo que realmente ayude a la toma de decisiones. Con eso, muchísimas gracias a todos y le doy el paso a Rachel otra vez. Muchísimas gracias, Mauricio y Juan Daniel.
Ahora voy a presentar a Mercy Bobor Córdoba. Thank you so much. Now I would like to introduce EPSO, Mercy Bobor Córdoba from Ecuador. Thank you. Un placer para mí estar justo aquí con todos ustedes en diferentes partes de las Américas y de otras partes del planeta. My name is Mercy Bobor Córdoba. I'm a professor at the Escuela Superior Politécnica del Litoral. I'm also a senior Soy Mercy Bobor Córdoba, trabajo en la Universidad del Litoral de Ecuador y también en el Centro Internacional de Reducción de Riesgo de Desastre. ¿Qué es lo que tenemos justamente con el proceso del ENCAS que utilizamos acá con el grupo pues, de Barcelona, liderado por Richard, justamente el ENSO? Y el caso de estudio que vamos a presentar en este momento es justamente aplicado al ENSO del 2015. ¿Pueden ver mi pantalla completa? Sí, sí, gracias. Muy bien, gracias. Primero voy a presentar aquí un mapa de lo que fueron los datos de los casos de dengue justamente para el año 2015 con los datos del Ministerio de Salud Pública. Y en ese año ven ustedes que tuvimos una gran cantidad de casos, si ustedes ven en la columna de la izquierda, y llegaron hasta 76.688 casos. Entonces fue una gran epidemia. Con estos datos que hubieron ese año, entonces se probó el modelo que ya lo ha presentado también Chloé y los colegas de Colombia también han ido afinando. En este caso en Ecuador, lo que se ha hecho es trabajar con dos escalas de resolución. La una escala es la que ustedes ven acá, que es a nivel de provincia. Y a nivel de provincias nosotros tenemos 24 provincias y la otra escala es a nivel de cantón, donde nosotros tenemos 221 cantón. Entonces, el objetivo era explorar cómo este modelo seleccionado trabaja con las dos, si hay muchas diferencias y potenciales beneficios. Y muy parecido a lo que nos presentó nuestros colegas de Colombia, el modelo seleccionado trabaja con, utiliza variaciones estacionales, utiliza variaciones anuales, interanuales, para capturar justamente esa variabilidad estacional, mensual y interanual. Y para eso también introduce un random effect espacial que nos interesa para determinar justamente cómo es la diferencia en las presencias de los casos en el territorio. Y luego las tres variables que ya hemos visto que son consistentes en este trabajo, la una tiene que ver con la temperatura media, en este caso, con un lag que va de 0 a 2 meses, la temperatura, la precipitación promedio, también con un lag de 2 meses, y en el caso del Niño 1 más 2, que es la región que está mucho más cercana a la zona continental de Ecuador, hay un periodo de lag de 1 mes. Veamos entonces un poco los resultados que tenemos, y aquí ustedes ven estos mapas que son de riesgo de brotes de dengue, y acá tenemos estos resultados que corresponden a 3 meses de anticipación. Si ustedes comparan esto justo con los datos que vieron espaciales del Ministerio de Salud, y voy a regresar rápidamente, ustedes van a ver que se mantiene justamente la consistencia en, estos, en, esta, en la espacialidad y la distribución. Entonces, los resultados demostraron acá que para este año, para el 2015, estos 3 meses de anticipación, ¿no? Presentaron buenos resultados, muy buena correlación con los datos que estaban siendo tomados durante todo el año. Entonces, esto corresponde hasta abril, de abril, y justamente para tener los pronósticos para el mes de julio. Y aquí están las 24 provincias donde vemos esta que está en roja, que son dos costeras y unas que están en la parte hacia la parte de los subtrópicos, ¿no? En la parte baja, digamos, subtropical de los Andes, que va sintiendo que están estas zonas de alto riesgo de brotes de dengue para ese año. Para el caso de los cantones, y vean ustedes acá la diferencia en la escala de resolución espacial, tenemos 221 cantones. Y entonces aquí se mantiene, ¿no? el esquema de dónde estaban
la presencia de las zonas de mayor riesgo, Manabí, acá con estos cantones que ya podemos identificar algunas, San Vicente, Tosagua y algunas poblaciones específicas en la costa como Arenilla y otras poblaciones hacia el interior del país, mucho más fino, ya no se ve toda la provincia, sino que se puede ver justamente estos puntos de mayor presencia de un brote de dengue. En términos de lo que el modelo nos ofrece, se vio que hay diferencia mínima, realmente es consistente, ¿no? Y lo que sí pasa es que cuando trabajamos a nivel de cantón, tenemos algunos beneficios. El beneficio es que se reduce la incertidumbre, pero también para efectos de intervenciones, para efectos de qué se puede hacer en términos de colaboración con el Ministerio de Salud Pública, puede ser mucho más informativo con el trabajo a nivel de los grupos locales. Entonces, ya como para ir terminando, básicamente lo que tenemos aquí son los resultados justamente de cómo es las bondades en el modelo que se presentó. Y en la parte roja está justamente el modelo, los resultados, la probabilidad, digamos, las tasas de acierto, ¿no? Del modelo implementado, eso con los tres meses de adelante, y en lo que está en azul corresponde a lo que se llama el modelo estacional, que le llaman como current modelos, ¿no? Entonces, en estos dos podemos ver que los tres meses y con la caracterización del modelo como fue presentado, nos da mayores tasas de acierto. Ustedes ven acá con esta área de área bajo la curva acá, de 85, ¿no? Que es bastante bueno, con una tasa de aciertos positivos de 75%, una tasa de falsos positivos del 20%, cuando trabajamos con la predicción del modelo a nivel de cantón y a nivel de la provincia baja un poco, ¿no? Acá está 76%, la tasa de acierto 68% y falso positivo aumenta 31%. ¿Cuáles serían los mensajes finales en este pequeño resumen que hemos hecho de la aplicación del modelo? Es que los resultados son bastante buenos, aceptables, y con estos tres meses en base se puede hacer un trabajo interesante de intervenciones, de pruebas, de pilotajes, trabajando en conjunto con los ministerios de salud pública y con las unidades que están en el territorio. En la parte espacial, si bien es cierto que parecería que no hay mucha diferencia y a pesar de que todavía tenemos algunas dificultades en el tema del skill en los pronósticos, pensamos que es un tema de calidad de datos y de mejorar la infraestructura de datos tanto en tiempo como en espacio y poder tenerla presentada justamente para que mejore los procesos de pronóstico. Entonces, pensamos que esto es una gran oportunidad. El indicador del niño realmente nos da estos tres meses que son muy importantes para tomar acciones y yo pensaría que es bien interesante trabajarlo a nivel de cantón, porque eso nos permitiría, como repito, trabajar en intervenciones específicas, verificar, como ya lo explicó Rachel, intervenciones pasadas, modelar hacia el pasado, hacer unos hintcasts para ver si algunas intervenciones en años específicos se pueden reflejar en el modelo. Y obviamente, dependiendo de la calidad de los datos que podamos ir teniendo, incorporar otros datos a la modelación, como por ejemplo, número de virus circulante, en el caso de dengue, u otra información que sirva específicamente para mejorar la calidad de la predicción del pronóstico de este modelo. Con esto termino y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mercy. Ahora vamos a pasar la palabra a Paloma Cárcamo, que trabaja también con nuestro colega Gabriel Carrasco en la Universidad Peruana Cayetana Herida. Muchísimas gracias, Paloma.
Gracias, Rachel. Y gracias a todos los asistentes por su atención. Voy a hacer la presentación en español. Y sí, soy parte del Laboratorio de Innovación en Salud, que es parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y voy a hacer brevemente una presentación sobre los resultados de la validación de los pronósticos del modelo que seleccionamos para predicción de dengue en Perú. Y este modelo es a nivel de provincia y solamente para la costa y para la selva del país. Entonces, a manera de introducción, esta es la línea de tiempo de casos de dengue en nuestro país de 2000 a 2023. Y como pueden ver, el pico de casos de 2023 fue algo realmente sin precedentes. Para propósitos de este modelo, utilizamos datos entre el 2000 y el 2022 para ajustar el modelo, y los datos de 2023 son los que estamos usando para validar nuestros resultados. Brevemente, para mostrarles cuáles son los efectos que terminamos eligiendo en este modelo para Perú, utilizamos temperatura mínima, precipitación promedio y el Niño 1 más 2, bueno, la temperatura superficial del mar en la región, el Niño 1 más 2, que es la que tiene más teleconexiones con, digamos, variables meteorológicas en nuestro país. Utilizamos una variable por mes que varía por región natural, es decir, tenemos una para la selva, uno para la costa norte y uno para la costa centro-sur. Y como en el resto de países, tenemos variables anuales y por departamento que nos ayudan a ajustar por variaciones espaciales. El efecto no lineal de la temperatura mínima, pueden ver que, digamos, es negativo en un rango bajo de temperaturas y después se hace positivo hasta cierto punto. Y para precipitación vemos que hay, digamos, un rango en el cual incrementa el riesgo y después empieza a disminuir, que, digamos, concuerda con lo que Rachel ha presentado previamente y lo que se ha reportado en la literatura sobre los efectos que puede tener el clima o variables meteorológicas sobre la incidencia de dengue. Para las anomalías en temperatura superficial del mar en la región del Niño 1 más 2, utilizamos el mes menos 3 y pueden ver que los efectos son bien diferentes en diferentes zonas del Perú. Entonces, acá he puesto un mapa del Perú. La costa norte para nosotros es lo que estamos considerando hasta antes de Ancash, que está más o menos por aquí, y de Ancash hasta Tacna lo estamos considerando como costa centro y costa sur. Y la selva es toda esta región amazónica. En general, cuando tenemos eventos del Niño costero en Perú, la mayoría de impactos meteorológicos son en la costa norte. Vemos un incremento en la precipitación y aumento en las temperaturas. Estos efectos también pueden expandirse hasta la costa central y ocasionalmente algunas partes del sur. Normalmente no vemos muchos efectos en la selva durante fases de El Niño, pero sí puede haber anomalías meteorológicas durante fases de La Niña. Entonces, en nuestro modelo lo que hemos visto es que cuando hay anomalías en la temperatura superficial del mar en la región del Niño 1 más 2, vemos un efecto, bueno, los tres efectos son significativos, pero vemos un efecto positivo en la región de la costa norte y negativo para la costa centro-sur y para la selva, de diferentes magnitudes. ¿Qué tiene sentido? Notablemente, cuando incluimos datos de 2023 para reajustar el modelo, vemos que la dirección de efecto de la costa centro-sur cambia. Y esto lo que hace es resaltar, digamos, la variabilidad en los efectos del Niño sobre variables meteorológicas en nuestro país y la necesidad de incluir datos actualizados para tener efectos que reflejen lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. Y entonces, para mostrarles cómo le fue a nuestro modelo, primero voy a hacer que se enfoquen en este gráfico que está aquí a la derecha. En verde oscuro estoy mostrando verdaderos positivos, que quiere decir que el modelo, con, digamos, las especificaciones que ya les mostré previamente, predijo que iba a haber un brote, o que iba a haber alta probabilidad de que haya un brote, y efectivamente hubo un brote en ese mes, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre o en diciembre del 2023. Los verdaderos negativos están en verde claro, que quiere decir que el modelo dijo que la probabilidad de un brote era baja, y efectivamente no hubo un brote, o no se llegó al umbral de casos que hemos considerado para determinar si es que hay un brote o no.
En rosado claro tenemos a los falsos positivos, que quiere decir que el modelo dijo es probable que haya un brote y no lo hubo. Y en rojo tenemos a los falsos negativos, que son provincias para las cuales el modelo dijo no va a haber un brote y sí lo hubo. Y si miramos aquí hacia la derecha, pueden ver que la mayoría de rojos y rosados están en la selva y están en la costa central. En la costa central, lo que ocurrió en el 2023 es que muchos de los casos, muchas de las provincias que nunca antes habían reportado casos de dengue lo reportaron por primera vez. Entonces el modelo quizás haya tenido problemas para predecir en estos casos específicos. Sin embargo, pensamos que si se incluyera datos de incidencia de casos a tiempo real, esto podría mejorar. Y para la selva, como les mencioné, es un poco más difícil predecir cuáles van a ser los efectos del niño. Y bueno, el modelo tuvo un poco más de dificultad aquí. Pero de nuevo, probablemente incluyendo casos sobre, perdón, información sobre cómo van los casos en cada año a tiempo real, podríamos mejorar estas predicciones. No obstante, pueden ver que está por encima de 60% para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre la tasa de, digamos, aciertos. Los verdaderos positivos y los verdaderos negativos son bastante altos. Entonces, esto nos da bastante confianza en las predicciones que puede hacer. Aquí hago la acotación de que este modelo es bueno o relativamente bueno prediciendo si es que va a haber un brote o no. Esto no quiere decir que la información que el modelo nos da sobre el número de casos que vamos a tener necesariamente sea certera. Todavía tenemos que probar, verificar qué tan cercana a la realidad es el número de casos que predice este modelo. Y solo para mostrarles, si restringimos este gráfico de barras de verdaderos positivos, negativos y falsos positivos y negativos a solamente la costa, vemos que el modelo le va incluso mejor. Aquí todos están por encima de 75%. Y con este modelo tenemos un área abajo de la curva de 76%, con una tasa de acierto global de 65% y una tasa de falsas alarmas de 26%. Ya les mencioné que la mayoría de falsos negativos estaban en la selva y en la costa central y que este modelo sentimos que puede mejorar incorporando datos de 2023. Para este modelo utilizamos el efecto anual de 2022. Entonces, si es que tuviéramos datos de cómo van los casos en 2023, podríamos modificar ese efecto anual para que sea algo que refleje mejor la situación en el 2023 y mejorar las predicciones. Entonces, sí, en resumen, este modelo ha resultado útil y es bueno para predecir el riesgo de brotes de dengue a nivel de provincia, y esto lo podemos hacer en un horizonte de 1 a 6 meses. Ahora les he mostrado solamente los datos de 3 meses. Y para mejorar las predicciones del modelo, es fundamental actualizar el modelo periódicamente con datos nuevos para poder actualizar los efectos interanuales. Y para ello, como alguien mencionaba en la discusión, es importante establecer colaboraciones y asegurar con instituciones gubernamentales y asegurar la sostenibilidad de este modelo. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Now I have the pleasure of introducing Martín Lotto Batista. Ahora tengo el placer de presentar a Martín Lotto Batista, que es investigador del grupo de salud de resiliencia en salud, que va a hablar sobre el sistema para predecir los casos de leptospirosis en Argentina. Rachel. Muchas gracias, Brasil. Bueno, como ha dicho Rachel, mi nombre es Martín Lotto Batista y soy miembro del grupo de Rachel en el Centro Nacional de Supercomputación hace ya poco más de 2 años, y mi objetivo hoy es diverger un poco de lo que se viene hablando en dengue para compartir con ustedes la aplicación de nuestra herramienta de modelado para la asistencia de la toma de decisiones en el contexto de brotes de leptospirosis, en particular en 2 regiones, en el cono sur de Sudamérica, por un lado el nordeste argentino y por el otro lado el sur de Brasil. Desde el lado argentino hemos trabajado en colaboración y continuamos trabajando en colaboración con el equipo de la doctora Müller del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Universidad Nacional del Litoral, y que ha sido un placer, y sé que están hoy presentes acá y pueden sumarse a la discusión más tarde. Para brindar un poco de contexto a quienes no están familiarizados con la leptospirosis, esta es una enfermedad infecciosa causada por bacterias llamadas Leptospira interrogans,
que son excretadas por, con la orina de roedores, principalmente ratas, y que por lo tanto quedan presentes en cuerpos de agua. Si bien la mayoría de las infecciones son asintomáticas o presentan un síndrome febril débil, un cierto porcentaje de estas pueden progresar a cuadros graves, poniendo en riesgo la vida del paciente. Pero lo más importante acá es que, dado que la enfermedad se mantiene en circulación a través de las ratas, es sensible a eventos climáticos como precipitaciones extremas o inundaciones, ya que cuando el exceso de agua inunda los nidos de las ratas, estas tienden a buscar refugio en asentamientos humanos, aumentando el riesgo de quienes terminen conviviendo con ellas. Es por eso que, haciendo uso de los productos climáticos que ya hemos mencionado hoy, podemos aproximarnos al nivel de riesgo al que estas personas pueden estar expuestas en los meses venideros y colaborar de esta manera en el planeamiento de medidas preventivas que reduzcan el impacto de esta enfermedad. En este caso en particular, utilizamos registros de los sistemas de vigilancia de dos provincias en el noreste argentino, Santa Fe y Entre Ríos, y de dos macroregiones en el sur de Brasil, en particular Metropolitana y Valles. En el caso argentino, nos enfocamos en tres departamentos que entre 2009 y 2022 tuvieron más del 75% de los casos de leptospirosis, por lo tanto la base de datos es un poco más amplia. Estos son Paraná en Entre Ríos y la capital y Rosario en Santa Fe. Esto ya a esta altura debe ser bastante repetitivo, pero a partir de la formulación que ya se ha explicado a lo largo de nuestras presentaciones, usamos un modelo temporal independiente para cada una de estas regiones que mencioné anteriormente, utilizando una combinación de efectos aleatorios estacionales y también efectos interanuales. Y luego de realizar una selección de modelos con una gran diversidad de estadísticas de bondad de ajuste, terminamos encontrando que el índice oceánico del Niño podría tener un efecto tardío de 3 meses en los brotes de leptospirosis y a su vez combinado con procesos climáticos locales que tienden a ser un poquito más inmediatos. Pueden ver que en vez de 3 meses, ronda entre el 1 y los 2 meses, excepto en Paraná, que tiende a usar una media en la temperatura de 1 a 3 meses y precipitación de 2 a 4 meses. Entonces, utilizando estas asociaciones, medimos la capacidad de predecir la ocurrencia de brotes comparando con un modelo que sea puramente estacional, lo que llamamos acá la referencia. Este modelo de referencia simplemente se basa en el conocimiento empírico de que entre el mes A y el mes B, estacionalmente solemos tener la mayor cantidad de casos registrados en los hospitales o centros de salud. En estos gráficos, lo único que estoy mostrando es el balance entre lo que sería la sensibilidad en la captura de los brotes y en la especificidad en la captura de los brotes. Pero lo que más me interesa mostrar es que, comparando con el modelo de referencia, en todos los casos tenemos un incremento en lo que llamamos el área bajo la curva, que nos está diciendo que tiene una mejor capacidad de detección de los brotes a futuro, que ronda entre el 22% en la capital hasta tan alto como el 45% en Rosario. Y por el otro lado también vemos que hay una reducción en la cantidad de falsos positivos, llegando a ser tan alta, comparado con el modelo de referencia, en el departamento de Paraná con un 92%, o baja, como en el caso de Vales, con un 26%. Entonces, estos pronósticos alimentan directamente a la plataforma de ENCAS, que ya mostró Daniel al principio, y se pueden plasmar en boletines informativos. Sabemos que en salud pública los reportes son la forma que tenemos de comunicarnos entre colegas y con nuestros superiores, y en este ejemplo, o mejor dicho, aproveché y para cada una de las regiones muestro ejemplos diferentes. En el caso de Argentina, muestro lo que sería un boletín generado en enero de este año, que muestra cómo esperaríamos la probabilidad de riesgo para cada uno de esos departamentos, mirando hacia adelante, hacia los próximos 6 meses. Y en el caso de Brasil, muestro el boletín generado para julio del 2024, es el más reciente que tenemos, que muestra las probabilidades mensuales o el nivel de riesgo para cada una de estas macroregiones. Para culminar, quisiera resaltar la relevancia del uso de estas herramientas de predicción para capturar procesos similares entre regiones que aparentemente son diferentes.
En ambas regiones hemos encontrado una sensibilidad similar a eventos que ocurren durante fases del niño, y también hemos visto que hay un efecto más inmediato de eventos climáticos locales, como puede ser la temperatura o las lluvias. Sin embargo, también debemos considerar las potenciales diferencias que hay entre estas regiones, como por ejemplo, esperaríamos que el Océano Atlántico tenga un efecto de retroalimentación contra el Niño, que es un evento del Pacífico, en regiones más costeras como Metropolitana y Mares. Es por eso que aún queda mucho trabajo por hacer. Queremos incrementar la resolución espacial de nuestra herramienta e incluir nuevas regiones. Incluir regiones nos permitiría a nosotros tener modelos más complejos, espaciotemporales, por ejemplo, que nos permitan ajustar y afinar los parámetros para incrementar la eficacia en la producción de los pronósticos. Y a su vez, también nos permitiría o nos daría la posibilidad de adaptarlo a las necesidades específicas de cada región y de sus sistemas de salud. Con esto doy por terminada mi presentación y bueno, paso a quien siga y los veré en la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Martín. Now I'm going to pass over to Chloe Fletcher, who's going to gracias, Martín. Ahora le voy a dar la palabra a Chloe Fletcher, que va a hablar acerca de las innovaciones y métodos que vamos a considerar a futuro para la plataforma. Gracias. Para este caso de estudio, voy a mostrar nuevas capacidades para el marco ENCAS, que explora los compuestos de los extremos climáticos en el dengue. Voy a hablar ejemplos del análisis y modelos de predicción del mundo real en Barbados. Hemos trabajado en la región del Caribe, incluidas agencias de salud y meteorológicas locales y regionales, para poder desarrollar sistemas de alerta temprana para dengue en Barbados, Granada y Saint Lucia. Este trabajo se hizo en 2018 para explorar los efectos de la sequía, lluvias extremas y temperatura en los brotes en Barbados. En este caso se incluyeron 5 meses luego de sequías y luego 0 a 1 mes en estas condiciones, lo cual está representado acá en la figura A. La sequía y la humedad se utiliza con el índice de precipitación y también conocido como el SPI. Acá se utiliza un modelo lineal distribuido para inferir estos aspectos climáticos y riesgos, y no se consideran los efectos interactivos de los extremos climáticos en el dengue, donde las variables tienen un efecto combinado en la enfermedad, como por ejemplo el impacto de la temperatura y la sequía pueden estar vinculados y tener a su vez su propio efecto. Se desarrolló un marco para la predicción del dengue en Barbados que contempla las interacciones entre 3 variables, temperatura, SPI en el periodo de 4 a 6 meses y el SPI más corto en la marca de los 3 meses. Este modelo mira los efectos de cada una de las variables en dengue y los impactos separados de las mismas variables y también los efectos compuestos de cada una de las combinaciones posibles de estas variables. Entonces, en la segunda fila vemos todas las pares de variables, temperatura, sequía, cómo interactúan, temperatura también, las condiciones de sequía y también con los periodos cortos. Y estamos viendo los efectos combinados también en la parte inferior de todas las variables. Todos ellos en conjunto nos van a dar el efecto total del clima en el riesgo de la enfermedad, junto con otros riesgos adicionales que vimos, por ejemplo, en los otros modelos anteriores. Para ver cómo funciona el SPI junto con los otros datos de Barbados, acá vemos una serie de tiempo, los casos mensuales de dengue, el índice del niño, las variables SPI, el SPI a 6 meses y la temperatura media en la parte inferior. Vemos una
relación inversa entre el SPI y el niño 3.4 indica que los eventos del niño están altamente asociados con las sequías en Barbados y también con la niña probablemente asociada con las temperaturas húmedas. Esto muestra un aumento en el cambio de condiciones húmedas a secas y el impacto, lo cual va de la mano con los resultados de otros estudios. Acá se hizo un análisis para determinar el modelo indicado para implementar sistemas de alerta temprana en Barbados, incorporando el SPI corto de 5 meses, uno corto de 1 mes y uno a mediano plazo en temperatura para poder predecir los brotes en Barbados, y esto nos muestra si estamos utilizando un escenario de predicciones y qué datos son necesarios para poder reproducir los riesgos de dengue con 3 meses de anticipación. Aquí estamos emitiendo en marzo y estamos viendo los casos desde junio. Entonces, se pueden utilizar datos climáticos observados y pronósticos estacionales para poder realizar estos pronósticos, y aquí estamos utilizando casos de datos en tiempo real del mes anterior al pronóstico que se va a emitir para la predicción y su precisión. Cuando vemos los efectos compuestos de las variables, vamos a ver distintos escenarios posibles. A la izquierda vemos a qué sucede en condiciones más frías en Barbados, y a la derecha vemos condiciones más cálidas en Barbados. En el eje X tenemos el SPI de largo rango, es seco, menos 2, a condiciones húmedas de más 2, y en el eje Y vemos de seco, menos 2, al periodo corto, a condiciones húmedas. Esto nos indica que hay un mayor riesgo de dengue, lo cual el opuesto mostraría un riesgo menor. Esto es evidente. Acá vemos los riesgos de largo plazo y las condiciones a corto plazo cuando hace más calor en Barbados, y ahí vemos que se intensifica el color. El riesgo menor de dengue es cuando tenemos periodos de mayor frío prolongado y también condiciones más secas a la izquierda. También se desarrolló una representación esquemática más clara y cómo se aplicó recientemente durante el campeonato de cricket que se jugó en distintas regiones del Caribe en junio de 2024, con 9 juegos incluidos en la final en Barbados. Se hizo un pronóstico de niveles de riesgo a marzo 2024. Este se hizo el pronóstico para dengue para junio 2024, que se compartió con el Ministerio de Salud de Dengue para concienciación. Se trabajó en este pronóstico en preparación para el campeonato deportivo. Trabajamos junto con el Departamento de Salud y Bienestar, también la Agencia Meteorológica, para poder identificar las acciones asociadas con cada nivel de riesgo para preparación ante una epidemia. Se trabajó con información acerca también del pronóstico alrededor de los juegos deportivos, y para implementar esta metodología, bueno, luego de una aplicación exitosa en un pequeño estado insular, en el estudio de 2021 se encontró un mayor riesgo de dengue en condiciones de sequías y con resultados similares en Barbados, y por eso decidimos explorar si había un modelo de interacción similar para SPI y temperatura se podía utilizar para prevenir los niveles y los riesgos de dengue en la región de Brasil. Este trabajo sigue en desarrollo, pero estamos viendo resultados similares al de Barbados. Si hay un mayor riesgo de dengue tras temperaturas más altas y periodo seco más corto en Brasil. Trabajamos con IFO Dengue para poder preparar y contribuir con el Ministerio de Salud para la preparación del dengue para poder predecir desde octubre 2024 a septiembre 2025 los casos de dengue a nivel estatal. Se van a trabajar con pronósticos regionales y también se van a agregar
terminar estos meses. Es un trabajo que aún está en curso y podemos brindar más información en los próximos meses. Muchas gracias a todos por escuchar nuestras presentaciones y ahora creo que ya damos la palabra a todos los presentes para hacer consultas. Gracias, Chloe. Tenemos un par de minutos más para hacer consultas o comentarios finales. Muchísimas gracias con el tiempo tan breve que hemos tenido. Ya contestamos algunas preguntas del chat. Y tenemos una de Álvaro. Sabemos que dice que hay distintos eventos, el niño y la niña, y que pueden tener teleconexiones con, por ejemplo, los impactos en los modelos de precipitación estacional, anomalías y la ocurrencia de eventos extremos como inundaciones y, por ejemplo, olas de calor o de frío. ¿Sería útil ampliar el análisis a futuro a incluir distintos aspectos geográficos y variables climáticas y hacer un PCA? Muchas gracias, Álvaro, por este feedback positivo. Así que, Chloe, te doy la palabra. Sí, también estamos analizando estas otras estrategias, considerando eventos climáticos más extremos, sequías, precipitaciones intensas, y también interesados en incorporar otros eventos climáticos extremos, por ejemplo, huracanes, como lo que vimos con Huracán Mel, y los impactos que los huracanes pueden tener. Esto es algo que aún debemos desarrollar para poder hacer un análisis más detallado de estos indicadores climáticos, pero sin duda que es un área de interés. En cuanto a cuáles efectos son más relevantes, bueno, en general decimos y vemos en los casos que, al menos para el dengue, la temperatura tiende a ser una de las variables más significativas en la mayoría de los casos. El niño, en segundo lugar, la precipitación o podría estar también, pero esto varía según los contextos locales. Por ejemplo, en Barbados vimos mucho más exitosos de modernos de este marco a las interacciones a más largo plazo. Así que es interesante ver cómo evoluciona. ¿Alguien más? ¿Mauricio? No, solamente iba a decir que esto es sumamente interesante porque lo que hemos visto, al menos en Colombia, en donde tenemos estos casos, cuanto más cerca estemos a la costa y la temperatura varía significativamente, los indicadores son entonces indicadores muy significativos. No toda la variación o variabilidad que tengamos en el caso se puede explicar con la precipitación y se necesita el indicador ENSO para poder complementar o poder explicar esa variabilidad. Al menos este es el caso en Colombia. Gracias, Mauricio. Tenemos una pregunta de Diego Javier de Brasil. ¿Los casos de leptospirosis son frecuentemente asociados con los desastres? ¿La predicción de casos en otros situaciones puede capturar solo los casos base, lo cual ocurre dentro de aquellos trabajadores que son expuestos? Entonces, ¿sería necesario predecir la ocurrencia de desastres para anticipar los brotes de leptospirosis? ¿Se pueden ajustar estos modelos para predecir la ocurrencia de desastres? Gracias, Rachel. No, espero que no le importe a las intérpretes que haya cambiado de idioma. Voy a contestar en inglés. Lo que quiero decir es que nuestra investigación anterior ha seguido estos pasos con los eventos de inundaciones. Se publicó un paper en Argentina para leptospirosis y, bueno, los invito a leerlo.
Esta es nuestra primera impresión de cómo están vinculados estos eventos extremos. Después de este primer proyecto, estamos empezando a pensar en una colaboración para analizar en mayor profundidad los efectos de eventos extremos en los brotes de leptospirosis. No estamos seguros de que podamos realmente predecir eventos extremos, pero quizás sí podríamos predecir las dinámicas de clima que puede llevar a extremos eventos y cómo eso entonces se traduce a la probabilidad de un brote. Esto es una invitación abierta también a que puedan colaborar con ideas, quien quiera que lo desee hacer, y podemos organizar algo en trabajo conjunto. Gracias, Martín. Por supuesto que nos encantaría trabajar con Brasil en este tema. Merci. Y me gustaría complementar justamente porque de la comunidad de reducción de riesgos de desastres hay unas bases de datos que tienen muchos años que son Desinventar para toda la región. Y en Desinventar tenemos información de las inundaciones bastante finas, es decir, y nosotros hemos probado en Ecuador que la información de inundaciones se puede mapear bastante bien a un nivel de alta resolución en ciudades, en las zonas rurales y además de densidad de puntos. Creo que esa información que ya está sistematizada y estandarizada y que tiene bastantes años puede ser incorporada muy bien en estos modelos, ¿no? Y podría ser un factor de peso más, específicamente cuando tenemos esas inundaciones extremas, que también se puede determinar, digamos, con qué periodicidad, qué periodo de retorno interviene. Creo que es algo que se podría explorar en los futuros modelos. Gracias. Thank you so much, Mercy, for those insights. We're now at time. Muchas gracias, Mercy. Bueno, ya estamos terminando. Muchas gracias a todo el equipo por el increíble esfuerzo, por todos los socios que trabajaron para mejorar la predicción de las enfermedades relacionadas con la clínica en América Latina y el Caribe. Muchas gracias al Wellcome Trust por sus generosos fondos y también al IAI por organizar este seminario. Muchísimas gracias a las intérpretes. Realmente les agradecemos muchísimo que nos ayuden a difundir nuestro trabajo. Muchas gracias a todos y todas, y que vamos a seguir contándoles sobre las últimas noticias. Muchísimas gracias. Que tengan un precioso día.